Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana. Nuestras noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, 60. La reforma fiscal 2014 generó más daños en beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 de AM. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden contactarnos en el teléfono en cabina, es el 656-613-1113 o el 656-281-2765. En cabina nos acompaña Arturo Galarza, que está frente a los controles. Y como todos los jueves, pues le damos las gracias al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que brinda a UTEC Border Flex para hacer llegar a todos ustedes información que ofrecen las organizaciones civiles, instituciones educativas y empresas con capacitaciones, talleres y cursos enfocados en la educación STEAM. En lo que es también habilidades digitales y tecnológicas. Y pues les recuerdo que pues, UTEC Border Flex es precisamente una organización que está conformada por instituciones educativas como la UTCJ, la UASJ, algunas organizaciones civiles como Mesh Robotics, el Centro de Estudios Industria 4.0, empresas como CAPEC, fundaciones como Fundación Axel y pues algunas como La Rodadora también. Entonces, pues somos un grupo de que queremos hacerles llegar a ustedes pues toda la información para que nuestros jóvenes tengan acceso a las herramientas que brindamos para superación y pues que para implementen realmente pues estas herramientas que tenemos a su disposición. Y como cada jueves, pues tenemos un invitado. El día de hoy pues, nos hace el honor de aceptar esta entrevista el licenciado Sergio Velasco Medina. Él es director del Instituto Promotor de Educación Chihuahua. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo ha estado? Hola Adriana, buenas tardes. Bien, muchas gracias por invitarnos al IPE y bueno, a mí en representación de la organización y pues también felicitarlos por el espacio que tienen aquí en el programa de Solo Negocios y también el esfuerzo muy importante que hace UTEC. Así que muchas gracias, muy complacido de estar aquí. Gracias, licenciado. Pues me gustaría que usted explicara a los radioescuchas qué es el Instituto Promotor de Educación Chihuahua. ¿Cuándo inició operaciones? Claro, mira, el Instituto Promotor de Educación es una, bueno, somos una organización de la sociedad civil que trabajamos por la calidad de la educación básica específicamente. O sea, trabajamos desde el nivel de preescolar hasta el de secundaria. Nacimos como organización en el 2008, ya legalmente constituidos. Hay que decir que en los antecedentes, 2 años antes, se reunían periódicamente dos organizaciones también muy conocidas aquí en la ciudad,
como es FECHAC, y Plan Estratégico, que impulsaban un espacio de diálogo para tratar de encontrar respuestas a las problemáticas educativas que existían en aquel entonces, y desafortunadamente puedo decir que muchas de ellas todavía persisten hoy, 16 años después. Se platicaba qué hacer en el tema educativo, qué se podía trabajar para poder resolver problemas, y después de 2 años de diálogo en el que también se involucraba personajes de la sociedad civil, empresarios, universidades, organizaciones, pues se decidió que era importante trabajar con fundar una nueva organización que se enfocara específicamente a temas educativos. Así nacimos en agosto del 2008. Empezamos a trabajar en aquel entonces con la capacitación a los formadores de maestros, es decir, los docentes de las escuelas normales superiores, por ejemplo, con la idea de que al fortalecerlos a ellos, ellos iban a tener una práctica docente mucho mejor, con más contenidos, con más actualizaciones, que iban a poder desarrollar a los maestros de las futuras generaciones. Así trabajamos 2 años enfocados en este aspecto, 2008 y 2009. Después de eso, pues continuamos trabajando diferentes proyectos que involucran la capacitación de todos los actores que se involucran en los procesos educativos. Hablo de docentes, hablo de directivos escolares, hablo de alumnos y de padres de familia. Entonces, ahorita que me preguntas sobre cómo está constituido el IPE o cómo nació, pues ya platiqué de la fecha de nacimiento, pero tengo que decir que el IPE es como una organización en la que confluyen los intereses de muchos involucrados en la educación y que tienen interés de trabajar para resolver problemas. O sea, nuestra asamblea directiva está integrada por 30 socios, en los que están universidades, están cámaras empresariales, están, por ejemplo, los dos consulados, tanto el de Juárez en El Paso como el de México en El Paso. Están universidades, están cámaras empresariales y, bueno, pues juntos nosotros tratamos de impulsar la visión que tenemos todos para que la educación salga adelante lo mejor posible, como te decía, en el nivel básico. Pues es una organización que está muy bien respaldada, ¿verdad? Por todos estos organismos que usted menciona. Sí. Y eso es lo bueno. Lo que me gustaría saber es si ustedes como orientadores de los que forman maestros, ¿verdad? Ustedes sí. Hacen programas para ellos. ¿Tienen ustedes algún programa en donde entran directamente, por ejemplo, se me ocurre la Universidad Pedagógica Nacional de aquí de Juárez? Sí. Sí, por ejemplo, la Universidad Pedagógica es una de las instituciones que forman parte de nuestra asamblea directiva. La relación con ellos ha sido mucho, bueno, capacitamos durante un tiempo a algunos de sus docentes, pero ha sido mucho el utilizar sus espacios para a veces realizar capacitaciones. Como bien lo dices, parte de nuestros proyectos más importantes es el fortalecimiento de docentes, y te puedo comentar de docentes y de directivos escolares, porque el líder escolar también es muy importante transformarlo para que la comunidad educativa igualmente se transforme de manera más rápida. Durante 10 años desarrollamos un diplomado para formación de equipos directivos y supervisión académica, es decir, estaba este diplomado dirigido a directores, subdirectores, ATPs, para fortalecerlos en sus capacidades, y llegamos a más de 700 directivos en este periodo de aquí de Ciudad Juárez. Podemos decir que hemos abarcado al menos el 30% de los directores de la ciudad de primaria, por ejemplo, han pasado por alguno de nuestros cursos. Y la verdad nos da mucho gusto que en los cursos tenemos el acompañamiento de especialistas en cada área, como por ejemplo, bien comentas, de la Universidad Pedagógica Nacional, que también ha contribuido en estos cursos. Entonces, ustedes tienen precisamente sus programas constantemente, ¿verdad? Porque pues el personal educativo pues siempre está en movimiento, ya sea por cambio de plazas o por subir en escalafón, me imagino. Entonces, siempre tienen que estar ustedes capacitando constantemente pues tanto las nuevas generaciones como a los que permanecen. Sí, es correcto. Y fíjate que lo que nos permite trabajar como al ser una organización de la sociedad civil y no, por ejemplo, una universidad, no una escuela,
es que podemos reaccionar más rápido a los cambios. O sea, si vemos un problema en el sistema educativo, o vemos, por ejemplo, que a nivel internacional se están nuevas tendencias acelerando, pues podemos implementarlas de manera más rápida aquí y que los docentes que participan con nosotros pues aprovechen esos cursos. Y te digo, siempre trabajando con expertos y líderes en cada área. En esta época, ¿verdad?, de pandemia, que tanto afectó pues la asistencia y pues claro, los programas, alcanzar los programas educativos, el IPE, ¿cómo fue que apoyó a los directivos y a los maestros? Fíjate que es bien interesante porque realmente la pandemia, bueno, pues nos afectó a todos, nos tomó a todos en una situación complicada, sin saber qué era lo que iba a pasar, mucha incertidumbre, pero puedo decir que la pandemia nos permitió acelerar algunas ideas que ya traíamos e implementar trabajo con otras organizaciones para reaccionar no solo a completar los proyectos que ya teníamos, sino desarrollar nuevos. Y te puedo decir que la organización, en este ya 2 años de pandemia, pues tenemos una oferta de proyectos mucho más amplia de lo que era antes. Te decía, antes era mucho la capacitación de los docentes. También proyectos de capacitación como para alumnos teníamos, como por ejemplo, trabajamos un proyecto durante 10 años de matemáticas con un modelo que se llama Matemáticas Constructivas en 12 escuelas del suroriente, beneficiando más o menos 5,000 alumnos al año. Pero el tema de la pandemia y reaccionar rápido, ver que los maestros estaban, por ejemplo, enfrentando dificultades desde cómo conectarse, desde cómo utilizar las plataformas, pues nos hizo decir, tenemos que hacer algo para que todos nuestros beneficiarios puedan desarrollar habilidades y pues a que salir adelante entre todos, echándonos las manos unos con otros. Sobre todo pensando en un contexto en el que no nada más a nivel local, a nivel nacional, pues la mayoría del magisterio no tenía las herramientas para poder desarrollar las clases a distancia de manera adecuada y evitar que se perdieran aprendizajes. Si me permite un momento, vamos a un corte y regresamos. Claro. Mientras, pues estamos aquí en las redes sociales, continuamos la transmisión. Comentaba, ¿verdad?, de cómo se aceleró precisamente el proceso, ¿no?, de que los maestros pues se actualizaran en cierta forma y hasta cierto nivel, ¿verdad?, con el uso de las tecnologías de la información. Sí, fíjate, o sea, cuando cayó marzo del 2020 y pues nos fuimos todos a casa, estábamos ya con la última generación que teníamos de este diplomado para directivos escolares, ya iba avanzado como al 60-65%, entonces decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a terminar? Lo adaptamos para terminar en línea, salió bien, los maestros de todos modos presentaban proyectos, de hecho que la idea era que se empezaran a implementar en cuanto regresaran a clase a distancia, que bueno, todavía se lleva un año más, pero a partir de ahí nos dimos cuenta que incluso en el tema de capacitación docente había que trabajar con un nuevo enfoque. Y si quieres ahorita, para pues, que también salga en radio, te cuento de un proyecto que hicimos el año pasado que se llamaba Fortalecimiento de Destrezas para el Aprendizaje ante una Nueva Realidad Educativa. Si quieres, lo guardamos para ahorita para que lo escuchen también las radioescuchas y explicar bien qué se hizo ahí porque fue muy interesante. Tiene un nombre muy largo. Sí, el nombre es larguísimo, pero fíjate que te dice todo. O sea, realmente está hablando de una nueva realidad, tomando el tema de cómo, por ejemplo, cómo se llama la nueva normalidad, ya sabes, estos conceptos que se desarrollaron, pero también en la necesidad de fortalecer todo tipo de habilidades que ahorita te comentaré. Y nos fue bien con eso, además de, bueno, ahorita si quieres platicamos sobre otros proyectos que desarrollamos con niños, y que por ejemplo ahorita en este ciclo escolar también estamos haciendo ya de manera todavía algunos virtuales, otros semi virtuales y otros ya presenciales. Entonces pues sí, estamos en eso. Ah, sí, porque sí es mucho trabajo ese. Déjame preguntar si ya regresamos. Sí. A ver si podemos ya ahondar en el tema.
se escucha muy interesante. Y y digo yo, híjole, pobrecitos los maestros que con estos cambios de planes de estudio de un sexenio a otro, con una parte de la escuela con un plan y otra parte con otro plan. Sí. Es difícil mantener el ritmo, ¿verdad? Y los programas en sí. Sí, es bien complicado, la verdad, porque ya vamos a regresar, ¿no? Todavía no, ¿verdad? Es bien complicado porque, como dices tú, o sea, cada 6 años hay otro cambio, otra reforma educativa y vas otra vez, tienes que aprender, desaprender, implementar nuevas cosas. Es siempre retador, definitivamente. Ya regresamos, ya estamos al aire y pues a ver, vamos a conocer el programa. Si nos vuelve a repetir el nombre. Claro, sí, te comentaba, Adriana, para la gente que nos está viendo ahí a través de redes sociales, que cuando llega la pandemia, en abril, que nos fuimos a casa en marzo del 2020, y que pensamos que iba a ser poco tiempo, pero pues ya vimos que no fue tan breve. Estábamos a la mitad del diplomado que les comentaba ahorita, que desarrollamos durante 10 años para fortalecer a los equipos directivos. Lo terminamos, se terminó bien. Los maestros, de hecho, desarrollaron unos proyectos que iban a implementar tan pronto como regresaran a clases, aunque todavía se retrasó todo un año la vuelta a las clases presenciales. Pero ahí nos dimos cuenta durante estos meses que terminamos este diplomado a distancia, que fueron los meses de abril, mayo y junio, y un poquito, un cachito de julio, nos dimos cuenta de que había muchas deficiencias incluso en el uso de las plataformas para los maestros. O sea, si me regreso a 2020, me acuerdo, por ejemplo, que la Secretaría de Educación hablaba de Google Classroom, de cómo todos los maestros iban a tener una contraseña, de cómo iban a aprender. Pero realmente fue, ahí está la herramienta, ahí está tu contraseña, ahí hazle como puedas. Y esa parte fue muy complicada. Entonces nosotros lo que nos dimos cuenta es que había que trabajar en un tema, en un proyecto que englobara diferentes habilidades. Y así creamos un programa que duró todo un año que se llamaba Fortalecimiento de Destrezas para el Aprendizaje ante una Nueva Realidad Educativa. Me comentabas ahorita el nombre, larguísimo, definitivamente sí. Pero creo que explica bien cada situación. O sea, el tema que a nivel de salud se manejó de la nueva normalidad, pues lo trasladamos a la educación utilizando el tema de una nueva realidad que están enfrentando las escuelas y que todavía persiste el día de hoy y que había diferentes habilidades que había que desarrollar. Entonces, este programa consistió en 10 cursos diferentes de diferentes temáticas que eran importantes para las clases a distancia. Había algunas bien simples, como qué herramientas puede utilizar tecnológicas para la enseñanza. O sea, había, por ejemplo, plataformas que ellos no conocían de cómo evaluar, cómo aprender a utilizar bien Teams, Zoom, etcétera. Este tipo de cosas muy básicas. Pero había otras afectaciones bien importantes que trajo la pandemia que se tenían que atender. Trabajamos un tema de el desarrollo de habilidades personales para una situación complicada, o sea, trabajar el tema socioemocional, no nada más para sus alumnos, sino con ellos también. Trabajamos algunos temas de, obviamente, manejo de duelo. Ya sabes, desafortunadamente muchas familias pues perdieron algún pariente y eso fue complicado para los alumnos y pues para la vida de todos. También temas como cómo recuperar aprendizajes y sobre todo cómo prepararse para un eventual regreso a clases presenciales que se dio por fin en agosto del 2021, pero bueno, con todavía algunos baches de que te regresas en diciembre a casa y bueno, en fin. Entonces el proyecto, ese fue el primer proyecto que vimos que se tenía que adaptar al tema de docentes, pero como te decía, la pandemia pues nos hizo ver que había que trabajar no nada más con ellos, sino que también había que hacer mucho más con los estudiantes e incluso con los padres de familia. Porque este proyecto no nada más fue para maestros, también involucramos a padres de familia, les enseñamos cómo igual utilizar herramientas para acompañar el aprendizaje de los niños, para que trabajaran otra vez el tema emocional. O sea, ya sabes que también fue un reto para muchos mamás, muchos papás, el tener que estar con los niños, el tener que combinar el trabajo, las actividades del día, el estar pendiente de las tareas, estar enviándole por WhatsApp a los maestros todo. Entonces, también fortalecimos a 250 familias con este proyecto. Pues sí, sabemos que pues en nuestra ciudad los sectores pues tienen diferentes
infraestructura y diferente capacidad económica. ¿Cómo se ha logrado llegar a todos, sobre todo pues a los de la periferia? ¿Cómo lograron sacar a flote el ciclo escolar cuando no hay infraestructura? Sí, esa parte todavía es complicada. O sea, nosotros algunos proyectos que hemos desarrollado, todos tengo que decir, son para escuelas públicas. Evidentemente, nosotros lo que buscamos es reducir la brecha educativa que a veces existe entre la educación privada y la escuela pública. Y bueno, ahora también brecha tecnológica, si quieres, ahorita hablamos de eso. Pero fíjate, los primeros proyectos que ya hicimos con niños era tratar de llegar a los niños de escuelas públicas, pero todavía no se podía llegar a los más marginados, porque ya sabes el tema de se necesita para un proyecto a distancia, pues que pudieran estar conectados a internet, estar trabajando con diferentes cosas. Pero sí hay un problema serio que hemos estado atenuando ya este año con algunos proyectos para recuperar lo que se perdió con los alumnos ubicados en zonas de mayor vulnerabilidad económica. Fíjate que hay estudios que indican que las afectaciones educativas podrían ir desde medio año, desde medio ciclo escolar hasta 3 ciclos escolares por todo lo que se ha perdido. O sea, sabemos que se hizo un esfuerzo muy grande por en el programa Aprender en Casa, que era utilizaba mucho, sobre todo el primer año de distancia solamente la televisión. Se podían complementar aprendizajes en línea, se podían ver videos en YouTube, se podían, los maestros les entregaban con cierta periodicidad a los padres de familia algunas hojas de trabajo para que trabajaran, pero siempre fue bien complicado el tema a distancia. Entonces, aún así, con ese esfuerzo que se hizo, hay serias repercusiones educativas, y hay que decirlo, o sea, cualquier repercusión educativa, y al final es un programa de que todos, de lunes a viernes, toca temas de negocios, hay que decir que probablemente la economía se va a ver afectada durante varios años debido a la falta de conocimientos que se generaron. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de recuperar actualmente muchos de los aprendizajes que se están perdiendo, sobre todo en las dos áreas básicas que son lenguaje, en este caso español, y matemáticas para estos niños vulnerables, pero a la vez estamos ya implementando proyectos que, como bien lo dices, el programa de los jueves trata de temas STEAM. Entonces tenemos ahí ya algunos proyectos, tenemos ahorita 3 en marcha, que si quieres pues ahorita te los voy comentando. Sí, claro que sí. Ahorita como comentaba, ¿verdad? Pues sí hay ese rezago en las zonas más vulnerables. No sé si, ¿cómo están recuperando? ¿Con campamentos o talleres específicos de esas materias para maestros y para niños o sí, solamente para niños? En este caso, estamos fortaleciendo a la recuperación de aprendizajes clave a docentes, pero nuestra idea es, porque obviamente este ciclo también ha sido bien complicado con el tema de que comienzan presencial, luego se regresan a casa y ahorita se retoma. La idea es que ahora una situación que ojalá sea como ahorita, con ya grupos más amplios, con un menor número de contagios, ojalá sí persista, es que vamos a, en el siguiente ciclo escolar, con al menos 20 escuelas públicas que hayan sufrido ciertas fuertes afectaciones, vamos a reforzar aprendizajes en espacios adicionales a la hora de clase en las escuelas a esos niños. Ese es el plan que tenemos ahorita. Por lo pronto estamos capacitando a maestros en este tema para que ellos también estén fortalecidos. Y nosotros, pues bueno, con un equipo, con expertos, vamos a ir acompañando a los niños que presentan mayores rezagos o que incluso están en una situación de deserción, de riesgo de deserción. ¿Ustedes cómo seleccionan a las escuelas? ¿Por medio de la Secretaría de Educación Pública o cómo la seleccionan? No, fíjate, normalmente nosotros, o sea, sí somos, a veces nos apoyamos en, o tenemos interacción aquí a nivel local con la Subsecretaría de Educación, pero nuestros proyectos son totalmente independientes de cualquier nivel de gobierno. Nosotros lo que hacemos son convocatorias en nuestras redes sociales, sobre todo. Y bueno, les invitamos, de hecho, la más activa es, si nos quieren buscar ahí en Facebook como Instituto Promotor de Educación, ahí comunicamos, ahí difundimos. Te digo que, por ejemplo, todos estos años de trabajo nos han permitido
tener una relación con más de 700 directores de escuela, entonces ya te imaginas la cantidad de escuelas con las que tenemos contacto. Y normalmente cuando publicamos contenidos, ellos se comunican con nosotros y nos dicen, yo quiero participar en este proyecto, a mí me interesa este. Mira, por ejemplo, uno que no tiene que ver con tecnología y que no tiene que ver con conocimientos, pero que era bien fundamental, es que el tema del encierro o las clases a distancia hicieron que las escuelas, todo ese tiempo que estuvieran cerradas, sufrieran fuertes deterioros, sufrieran robos, sufrieran graffiti, que los vandalizaran. Y nosotros lanzamos en julio una convocatoria para apoyar en la rehabilitación de escuelas, rehabilitar espacios en ellas, dotarlos de insumos sanitarios. Se inscribieron 294 escuelas. Entonces, no teníamos recursos para poder apoyar a todos, pero con el apoyo del programa de redondeo de ESMART y con Fondo Unido Chihuahua, pudimos apoyar a 120 escuelas en dotarles de todos los insumos sanitarios que requerían y en rehabilitación de sus espacios, ya sea desde que reponer puertas, aires acondicionados que les han robado, pintar, etcétera. Entonces, al final de cuentas, fue un esfuerzo bien amplio que, tío, casi son 120 escuelas las que pudimos alcanzar con una inversión de entre lo que aportó Fondo Unido y lo que aportó el programa de redondeo de casi 10 millones de pesos. Sí, es muy importante, pues sí, la rehabilitación de los espacios para poder, pues sí, atraer a la gente, ¿no? Que se acerque y que participe tanto también en el mantenimiento de la escuela como para que los alumnos mismos, los padres de familia inscriban a los chicos, ¿no? Así es correcto. Sí, pues al final de cuentas el entorno tiene que ser propicio para el aprendizaje. Y sobre todo, te digo, o sea, sin insumos sanitarios, pues es bastante complicado. Bueno, vamos a un corte, licenciado, y regresamos en un par de minutos. Gracias. ¿Ya estamos en redes otra vez? Sí, seguimos aquí en redes. Voy a tomar también agüita porque no vamos a estar. No, sí, te digo, esto fue bien interesante porque se respondió bien tanto Fondo Unido, primero el programa de redondeo y luego Fondo Unido en sumarse. Desafortunadamente, o sea, con nosotros se inscribieron 294 escuelas, o sea, no pudimos llegar más que a 120, pero te puedo decir que fue un apoyo que en pocos estados se dio, que desde la sociedad civil no se ha dado de manera abierta en otros lugares, ojalá se replicara. Pero fue el no esperar a que las escuelas se quedaran sin apoyo, sino ver cómo se les podía hacer para tratar de sacarlas adelante. Sí, y es que con los pocos fondos que les llegan, ¿no? Aparte de también el poco fondo que recolectan con las inscripciones, sí. No es suficiente para el mantenimiento de todas las instalaciones. No, aparte, desafortunadamente, y es algo que tenemos que trabajar en el futuro, que los vecinos hagan propia la escuela como un espacio de su comunidad, porque sabes, o sea, por ejemplo, si la comunidad cuida a su plantel, el plantel que tiene, no lo van a grafitear, o sea, si alguien lo grafitea, lo van a señalar, no van a estar, había escuelas que ni siquiera las robaron, simplemente les quebraban los vidrios por hacer la maldad. Entonces, es como, a ver, ¿qué te está pasando de que no estás tomando la escuela como lo importante que tendrá que ser en tu colonia? Eso es algo que tendremos que trabajar más adelante para mostrar que la escuela es un espacio de cohesión comunitaria y que se debe, todos los esfuerzos tienen que estar enfocados en que sea así. Okay. Ya regresamos al aire, retomamos el tema del programa. Muy bien, gracias. De lo que comentaba usted, de cómo, del programa que estuvieron implementando en las escuelas. Sí, bueno, te decía, este programa de rehabilitación fue muy importante, pero, y al final de cuentas, que el espacio YoTech, tú sabes, que trata, bueno, tú como conductora nos hiciste esa invitación para platicar sobre lo que estamos haciendo del área STEAM. Si quieres, ya avanzo hacia ese punto. Mira, desafortunadamente, las escuelas públicas no tienen muchas veces los recursos para trabajar temas STEAM. A lo mejor una escuela privada que puede el papá, la mamá gastar un poco más en el aprendizaje de su alumno,
pues puede tomar un curso de programación, puede tomar un curso de robótica, puede trabajar en pues cualquier cosa que se te pueda ocurrir, pero que vas desarrollando muchas habilidades. Si no hacemos algo para que en las escuelas públicas ocurra lo mismo, esta brecha educativa que ya existía más allá de las áreas tecnológicas se va a ampliar hacia ese punto. Entonces, con el apoyo de, igual lo que te decía, Fondo Unido, fue muy importante para que pudiéramos impulsar otros proyectos. Por ejemplo, bueno, con la Industria 4.0, que trabajamos el año pasado en enseñar programación para los niños a través de la plataforma de code.org, fue muy interesante porque confiamos en que esos niños van a desarrollar habilidades o el gusto por ejemplo, la programación. A ver, hay que decir, mucho, en esta era de la tecnología, el niño con el teléfono, con el videojuego, tiene interacción siempre, pero es un consumidor. En este caso, el poder mostrarle que cómo se programa, puede que despierte el gusto para que más adelante sea un generador de tecnología y no nada más el consumidor que enfrentamos. Entonces, este proyecto de programación que fue para niños de quinto y sexto, lo trabajamos el ciclo escolar anterior, que fueron 200 niños con los que trabajamos. 200 niños en el primer bloque y 140 aproximadamente en el segundo bloque. Sí, es correcto. Y bueno, por ejemplo, de nuevo la pandemia nos permitió trabajar con Industria 4.0, con quien no habíamos trabajado, y fue muy interesante. Pero, por ejemplo, también el año pasado, al ver que los maestros en este programa que teníamos de fortalecimiento de destrezas, para dejarlo en un nombre más corto, trabajamos con una organización que está en la Ciudad de México que se llama Movimiento STEM, sin la A, que de hecho, bueno, tiene el Premio Nacional STEAM, que lo acaban de entregar hace unos días, y con ellos trabajamos un curso, una plataforma en línea que se llama Introducción al Diseño Instruccional STEAM. La idea es que los maestros, sobre todo de primaria, también lo tomaron de preescolar, pero sobre todo de primaria, pudieran conocer sobre las nociones básicas de STEAM y cómo podían adaptar sus clases a este tipo de enseñanza, además de todo enfocado en la Agenda 2030. Entonces fue muy interesante que los maestros tuvieran ese contacto. Muchos de ellos ni siquiera conocían la terminología de STEAM, lo que significa. Entonces pudieron ahí tener ese primer acercamiento y el proyecto salió bien, o sea, a los maestros les gustó y lo replicamos y actualmente estamos trabajando, bueno, eso fue 200 maestros el año pasado y este año estamos trabajando con otros 144 docentes que toman este curso en línea, que desarrollan un proyecto para que lo puedan implementar en su escuela y ojalá puedan conseguir obviamente los recursos para poder pues implementar prácticas STEM. Estimen sus instituciones. Ese fue otro proyecto que trabajamos y que está ahorita en marcha, pero pues no podemos parar ahí. O sea, desafortunadamente tú sabes que a veces estos programas suelen ser costosos y estamos piloteando diferentes actividades con cierto número de alumnos, pero no, todavía no le podemos llegar a la cantidad masiva de escuelas que quisiéramos llegar. Sin embargo, el generar confianza en los donantes, que vean que los alumnos de escuelas públicas pueden aprender si reciben el apoyo en estos temas, va a generar más confianza en trabajar más. ¿Por qué? Porque mira, Ciudad Juárez, y tú sabes bien, lo sabes bien en YoTech, y luego que continúa el trabajo, por ejemplo, en Conredes. O sea, desarrollas habilidades ahorita en los niños es bien importante porque el trabajar con los jóvenes y luego pedirle que ya tengan las habilidades de programación o que ya tengan conocimientos de robótica, si no las desarrollaste antes, es más complicado que las vayas a desarrollar más adelante. Entonces, a veces los esfuerzos están en la educación media superior o en la educación superior, cuando tenemos que empezar a trabajar desde la educación básica en generar esos aprendizajes. Por ejemplo, estos niños que platicamos del programa de programación, ellos ya tienen conocimientos sólidos para que si luego les interesa enfocarse en una carrera relacionada con ingeniería, con tecnología, pues ya van a saber, no van a llegar en blanco, van a ser alumnos más adelantados que van a tener conocimientos en pensamiento lógico, en pensamiento computacional, que no se tenían. Entonces, al final de cuentas, Ciudad Juárez, que tendría que apostarle, y otra vez volviendo al concepto de solo negocios, del tema económico, tendría que apostarle Ciudad Juárez a la diversificación, que no nada más sea una ciudad evidentemente dominada por el ramo industrial maquilador, sino que también pudiera apostar a la generación de talento y generación de tecnología.
Entonces confiamos en que todos estos proyectos que estamos trabajando con niños y niñas que no tenían acceso a estos temas pueden transformar el rostro de la ciudad más adelante. ¿Quién sabe? A lo mejor los vas a ver en unos años haciendo sus propias aplicaciones, los vas a ver trabajando con robots, generando innovación, tantos conceptos nuevos que vienen, y estos niños y niñas pues van a estar mejor preparados para trabajar estos temas. Fíjate que no sé si viste o vieron o lo hayan escuchado en nuestros radioescuchas, no se evaluó bien el tema de los aprendizajes que se perdieron en las clases a distancia. Solo hubo ahí una encuesta que hizo el INEGI a finales del 2020 y salió que la mayoría de los niños pues se conectan con el celular, porque obviamente no hay computadoras en la mayoría de las casas. Y pues a veces es muy difícil tomar un curso solo con el teléfono, ¿no? Y tomar al mismo tiempo el curso y al mismo tiempo estar en la plataforma de Zoom o lo que sea. Entonces también es un círculo vicioso. Si estos temas no se enseñan, es muy difícil que haya un avance de la familia en el tema de poder tener más recursos para que trabajen, etc. Entonces ojalá, porque seguro estos proyectos STEAM a distancia se van a seguir trabajando ahora en adelante por parte de nosotros y sabemos de otras instituciones, pues que el empresariado o las cámaras nos pudieran apoyar también para que esas familias que no tienen a veces un equipo de cómputo puedan trabajar y puedan aprender eso. Fíjate que es un problema a nivel nacional el tema del acceso a tecnología. O sea, sentimos que con un celular ya basta para, o es suficiente para poder generar contenidos, pero definitivamente hay mucho más que se podría hacer. Y como comentábamos, ¿no?, anteriormente, que qué tan factible es de que la agrupación de la industria maquiladora pueda donar los equipos que ellos reciclan, bueno, que sustituyen, porque creo que por norma en cierto periodo de trabajo del equipo, pues lo tienen que sustituir. Correcto. Que esos equipos nos pudieran donar a escuelas, equipar a los alumnos. Y eso, aparte de la conectividad, que también es otro punto importantísimo para que el niño pueda tener acceso a la información que está en las redes. Sí, totalmente. El año pasado veía el censo de equipos de cómputo que se tiene por escuela en escuelas públicas y es muy bajo, ¿eh? O sea, ahí, y no se diga la conexión a internet, pero la mayoría de las escuelas tienen menos de 10 computadoras. Y pues sabemos que es complicado. O sea, me imagino una escuela que esté en una zona alejada en la ciudad, pensemos en una suroriente, en una colonia que no esté muy poblada. Si se dota de equipo, y te digo, si no se genera ese tema de la escuela como un espacio de cohesión comunitaria, pues probablemente se lo van a robar, como se robaban los aires acondicionados, todo. O sea, estamos en una situación compleja del tema del equipo de cómputo, pero sí se tendrá que dotar de infraestructura, de conectividad, porque sinceramente pues ya estamos en el año 2022, estos temas todavía en el año 2000 a lo mejor decías, bueno, pues ahí vamos viendo cómo lo hacemos, pero ya ahorita tendrá que ser básico. O sea, ahorita que te platique de proyectos que tenemos ahorita con alumnos, hay uno que está por comenzar a finales de, en cuanto regresen de vacaciones, comenzamos el día 25, vamos a trabajar con niños de quinto de primaria en que aprendan a trabajar con unos robots, seguramente tú conoces, que se llaman Esfiro, en el Centro de Inteligencia Artificial, y lo vamos a tener que hacer ahí en el Centro de Inteligencia Artificial en vez de en las escuelas, porque el tema de la conectividad impide que se pueda trabajar de manera óptima en los planteles educativos. Está bien, los alumnos van a ir a conocer un espacio de conocimiento, de generación de contenidos, de muchas cosas positivas, pero a nosotros nos encantaría que los proyectos se pudieran hacer directamente en las instituciones, y las circunstancias, la infraestructura reinante, pues no lo permite. Pero si quieres, ahorita te comento de esos tres proyectos que traemos ya en marcha. Sí, claro que sí. Y como comentaba ahorita, ¿no?, que traemos este rezago aproximadamente de 3 años, si entendí bien, ¿no? Sí, sí, sí. Es preocupante porque pues los niños que ahorita tienen 10 años, en 10 años ya deberían de estar saliendo, egresando o por egresar de las universidades.
Entonces, si traen este atraso, pues sí, esa generación que va empujando, pues va a ir empujando muy, muy débil. Sí. No va a lograr a cubrir los puestos, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema, Adriana? O sea, no solamente, a lo mejor si visualizaras que los alumnos estaban en una situación óptima y que la pandemia lo retrasó, pues bueno, pero la verdad es que no estábamos en una situación óptima. O sea, ven los resultados que teníamos en la prueba PISA, en matemáticas, por ejemplo. Solamente el 1% de los estudiantes mexicanos de tercero de secundaria están en una situación óptima en el aprendizaje de matemáticas. O sea, a manera sencilla, el 99 de cada 100 estudiantes en México tienen problemas con fracciones en el nivel de secundaria. Entonces, imagínate eso antes de la pandemia e imagínate con los retrasos que se han dado ahorita, pues sí, es una situación bastante compleja. Sí, con la lectura. A pesar de que hubo tantos programas, ¿no? En radio y televisión, o sea, no eran suficientes porque pues no había una supervisión. Si el padre de familia tenía que estar trabajando y el niño, ¿con quién se quedaba? Sí, es correcto. Incluso también con los maestros, ¿verdad? Porque si ellos también tienen familia que atender, sí. Es una bola de nieve que no se... Además, todos sobrereaccionamos, todos queríamos ofrecerle el curso de esto, este curso de otro, y la verdad muchos maestros ya están saturados, ya no puedo seguir. Estoy todo el día en esto. Sí, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros cuando ofrecemos la robótica en las escuelas, a veces el maestro siente que le estamos cargando con más trabajo, ¿verdad? Sí. De tener que utilizar la robótica para reforzar algún tema en lugar de verlo como una herramienta precisamente didáctica para potencializar las experiencias del alumno y que el conocimiento se quede más marcado, más profundo, al ser tan tangible la actividad que tienen con los robots. Sí, es correcto. Y es que aparte, o sea, al final de cuentas, si tomas... Hay un cuestionamiento sobre el tiempo efectivo de clase que se tiene. O sea, si te das cuenta, tenemos en las escuelas públicas, son 4 horas, 4 horas y media de clase menos el recreo. O sea, es 3 horas y media, 3 horas 45 al día, en el que tienes que desarrollar la currícula oficial, tienes que involucrar estos proyectos que son bien importantes, pero no da tiempo. Entonces es muy complicado para los maestros la administración del recurso más efectivo, que es las horas de trabajo. No sé por qué, pero a mí me da la impresión que cuando éramos nosotros chicos teníamos más horas de clase. Sí, yo me tocaba en primaria, eran 6 horas y media o 7 de clase. Ahorita vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Sí, claro. ¿Ya estamos ahí en corte? Sí, estamos en corte, sí. Pero sí, ¿verdad que antes sí teníamos más horas de clase? Fíjate, no sé en las públicas, pero sí, yo o sea, iba en mi escuela privada, entraba a las 7:30 en primaria y salía a las 2:30, eran 7 horas menos media hora de recreo, o sea, eran 6 horas y media de efectivas de enseñanza. Uh-huh. Y ahorita, pues con 4 horas y media y luego que estaban divididos de que los niños iban lunes y miércoles, ahorita ya están yendo en completos, pero iban realmente, pues, ¿cuántas horas podían tomar a la semana? 9 horas a la semana. Está bien complicado. Y de verdad, el tema de recuperar aprendizajes va a ser algo bien difícil, Adriana. Entonces, estos proyectos que se puedan hacer fuera del horario escolar van a ser bien, bien importantes. Sergio, fíjate que tengo una prima maestra que trabaja en California. Y cuando he platicado con ella precisamente sobre los temas educativos y los programas, todos los apoyos que recibieron allá los chicos en las escuelas de educación básica, me comentaba que, bueno, pues por apoyo no faltó. Sí hubo recursos, sí hubo suficientes maneras de llevarles a la casa del alumno la tablet, el cuaderno, alimentos, todo, ¿no? Sí. Sin embargo, la asistencia fue sin mucho la cuarta parte del grupo, y eso era mucho.
Qué triste. Entonces, esto es global, o sea, la situación y este rezago sí, sí ha sido global. Sí, sí. Hay gente, pues sí, que sin suficientes recursos ha hecho mucho esfuerzo. Eso lo vimos cuando estuvimos participando con ustedes en el curso de programación, que con el celular, ¿verdad? Sí. Con mucha dificultad. Es bien difícil porque tienes que estar en el Zoom y tienes que estar en la programación al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo le haces? Sí, es difícil. Ya regresamos aquí en el radio. Muy bien. Sergio, a ver, platíquenos del programa este con los chicos. Mira, si te voy a platicar, es el último segmento de los programas que estamos trabajando de STEAM ahorita. Ya les comenté el que trabajamos con Movimiento STEAM, que este introducción al diseño instruccional STEM, que en el año pasado fueron 200 docentes y este año son 144 más, que ya van a conocer del tema y que ya van a tener ahí la curiosidad de cómo implementar. Pero tenemos ahorita tres proyectos, dos directos que trabajan temas STEAM y uno que lo toca indirectamente. Te voy a platicar primero los dos directos. El primero de ellos lo estamos trabajando con 400 estudiantes de secundaria y ese es el que te decía hace rato, que es digamos de modalidad semipresencial, que están aprendiendo a programar los estudiantes de 12 secundarias a través de un equipo pequeño, un microcomputador que se llama Microbit, que a lo mejor lo conoces, de la Fundación Microbit que está en Gran Bretaña. Con el apoyo de Microsoft se adquirieron esos equipos y de la mano del Centro de Inteligencia Artificial, ellos desarrollaron una plataforma de contenidos que son hasta 83 lecciones en tres niveles. Obviamente, bueno, las más avanzadas, hay introducción incluso para Python, para estudiantes de secundaria, pero todo lo demás va aprendiendo el muchacho de por conocimientos básicos de pensamiento lógico, matemático, pensamiento computacional, de programación, y de ejecutar secuencias, ejecutar órdenes a través de este microcomputador que es más pequeño que la palma de la mano. Se conecta vía Bluetooth a una computadora, se conecta a un celular y, por ejemplo, entonces digamos que lo conectas a la computadora, está el muchacho, la muchacha mandando la secuencia que va aprendiendo y las órdenes que hace se ejecutan en la pantalla del microcomputador. Entonces, por ejemplo, puede generar ahí, aprender a crear un acelerómetro, a un velocímetro, diferentes cosas prácticas. Y de nuevo, la idea es que los estudiantes puedan despertar este interés por este tipo de trabajo. Hay que decir que ha sido complicado el ciclo escolar porque nuestra idea inicial era que ya lo íbamos a poder trabajar de manera presencial en las escuelas, pero igual como fue de, bueno, se regresan a casa en noviembre, a finales de noviembre, luego regresamos en grupos limitados, luego ya están ahorita a tiempo completo, ha sido difícil, pero el equipo lo que permite es que el muchacho lo trabaje desde su casa, con el acompañamiento de los maestros, y que estén aprendiendo a programar, te digo, no a fuerza con una computadora, sino puede ser con un celular, que era lo que platicamos ahorita, que el 80% de los mexicanos tiene un teléfono inteligente, pero una computadora es menos del 10%, una computadora en casa. Entonces, pues ahí van nuestros muchachos de secundaria, el proyecto va a terminar a finales de este ciclo y vamos a ver cómo nos va para si lo replicamos el siguiente ciclo escolar, ojalá con otro grupo de, pues, que será unos 400 estudiantes. También tenemos este proyecto que el nombre es Desarrollo de Habilidades STEAM en Estudiantes de Primaria. Te decía, lo vamos a comenzar el 25 de abril en el Centro de Inteligencia Artificial. Los niños van a aprender programación y van a aprender robótica con unos equipos que se llaman Esfiro. Van a estar trabajando ahí a lo largo de 24 semanas de manera corrida. No van a, incluso en verano, van a asistir una vez a la semana al Centro de Inteligencia Artificial. Te comentaba ahorita que ojalá lo pudiéramos hacer en las escuelas, pero está el tema de la falta de conectividad, a lo mejor los espacios no son los mejores para el movimiento de los robots, pero en el Centro de Inteligencia Artificial que sí se puede desarrollar el aprendizaje de manera muy, muy puntual, pues va a ser interesante. Son tres escuelas, cada una escuela con 40 niños, otras dos escuelas con 20 niños cada una. Los vamos a estar llevando, una va a ir los lunes, otra los martes, y así sucesivamente, durante 24 semanas. Ya hay un compromiso bien interesante de los papás, de que les dijimos
vamos a tocar el verano, o sea, no se va a parar, la escuela va a ser el punto de reunión, igual se va a enviar el camión, los va a llevar ahí, van a aprender, los vamos a regresar. Están totalmente involucrados. Nos dio mucho gusto que, por ejemplo, de dos escuelas nos acompañaron la semana pasada a conocer el Centro de Inteligencia Artificial, querían ver cómo va, qué se trata, querían conocer al ponente, el espacio, y creemos que ese interés va a hacer que estos niños se sientan más confiados en el aprendizaje que puedan desarrollar. Entonces, vamos a estar de aquí hasta la primera semana de octubre de manera continua en el centro. Fíjate que hicimos una prueba diagnóstica para ver desde dónde se tenía que comenzar el curso y muchos niños decían, oh, híjole, la prueba está muy fácil, está muy fácil. Eran preguntas sobre todo de pensamiento lógico, matemático o pensamiento computacional, secuencias a través de Pac-Man. Y todos los niños nos decían, qué fácil, ponnos algo difícil. Bueno, te puedo decir que desafortunadamente menos el 70% de los que la contestaron tuvieron menos del 30% de aciertos. ¿Por qué? Porque no se les ha desarrollado ese conocimiento. Entonces, esto es bien importante y lo vamos a llevar a este proyecto de la mano de Fondo Unido para que se pueda realizar. Es que muchas gracias a ellos. El que te comentaba ahorita de secundarias, ese lo trabajamos con Fundación Grupo México. También muchas gracias a ellos, están en la Ciudad de México. Me habían dicho que no comentáramos abiertamente que estaban, pero bueno, ya se me salió. Y el proyecto, esos son los tres proyectos, el para docentes y estos dos para alumnos que tocan temas directos, STEAM. Pero tenemos otro proyecto con una organización de la Ciudad de México que se llama Emprende Play. Y el proyecto se llama Play Aprende, que trabajamos con niños desde los 7 años de edad hasta los 12 años, es decir, desde segundo hasta sexto de primaria, para que desarrollen habilidades blandas desde casa. Es un proyecto a distancia, se trabaja con niños, con grupos de 20 niños durante 2 horas a la semana, en la que hay un programa bien interesante en el que van aprendiendo mientras están jugando, y que el año pasado se piloteó por primera vez y trabajamos con, fueron 350 niños, y este ciclo estamos llegando a 540 niños más de escuelas públicas. Está muy padre porque, toca todos los temas de desarrollo de habilidades, pero te decía que indirectamente también tiene una repercusión STEAM, ya que el grupo más grande de edad, que son los de 11 y 12 años, que les llamamos, o en el curso se les llama los creators, estos dos grupos se llaman thinkers y makers, los creators sí tocan temas STEAM, están aprendiendo a desarrollar todo tipo de habilidades de pensamiento computacional, de lógica, desde la distancia. Y la idea es que esos niños igual van a estar mejor preparados, no solamente en el área tecnológica, Adriana, sino que van a pesar de todas las afectaciones que significó estar aprendiendo desde casa, en este curso de todos modos se les enseña a convivir con los compañeros, a tener confianza en sí mismos, a trabajar en equipo, en el respeto a los demás, el respeto a tu ciudad, el respeto a tu entorno, el respeto a la ecología. Entonces lo que estamos buscando es que sean niños que eviten la mayor parte de las afectaciones que se han tenido y que tengan cierto grado de normalidad a pesar de lo que nos ha tocado vivir, y que para ellos definitivamente ha sido lo más difícil. Sí, es la habilidad social, que es lo que les falta desarrollar, esa confianza, ¿verdad?, de estar junto a los demás y trabajar en conjunto. Pues sí. Ya nos tenemos que despedir. ¿Las escuelas se pueden acercar con ustedes o con si hay algún interesado? Fíjate, voy a así rápido. Nosotros estamos ubicados en la avenida 20 de Noviembre, número 4305. Muy cerca, por ejemplo, si sales de Río Grande Mall, tomas López Mateos, te vas por el carril izquierdo, das vuelta en la 20 de Noviembre, que es la que está entre la Vicente y la Insurgentes. Avanzas 100 metros y vas a ver afuera en un edificio que se llama Edificio El Líder, donde hay otras organizaciones de la sociedad civil, como Plan Estratégico, El Líder, la Fundación Comunitaria. Ahí nos pueden encontrar. Pero también les decía, búsquenos en Facebook como Instituto Promotor de Educación, ahí pueden obtener mucha información y estamos siempre abiertos a seguir trabajando con cualquier persona que quiera hacer un esfuerzo por mejorar la calidad de la educación en Ciudad Juárez. Muy bien. ¿Teléfonos? Sí, bueno, es 656-627-0747
y 656-627-0727. Bueno, entonces para los interesados, ¿verdad? Si hay algún maestro, director de escuela que le interese, pues puede acercarse aquí al Instituto Promotor de Educación Chihuahua. Los teléfonos y pues los pueden encontrar ahí en el Facebook, busquen Instituto Promotor de Educación Chihuahua. Y aprovecho pues también para informar a nuestro público que Maestro Robotics tiene cursos de arma tu robot, cursos de AutoCAD, cursos de energía solar y de programación de PLCs. Pueden también buscar en el Facebook de UTEC Border Flex o si no de Mesh Robotics. Y Centro de Estudios Industria 4.0 tiene cursos de robótica para preescolares y escolares. Puede también buscarnos en el Facebook o en el WhatsApp 656-199-8534. Así que, pues, ahí búsquenos, por favor. Hay muchas opciones para todos sus niños ahora en estas próximas vacaciones. Busquen actividades en la rodadora. También tiene su exposición ya abierta a todo el público para que asistan y se involucren, ¿verdad?, con toda la oferta educativa que hay para toda la población. Así es que, bueno, pues, te damos las gracias, Sergio, por habernos dado esta oportunidad de mostrar, ¿verdad?, todo lo que ustedes hacen, porque, pues, sí, la mayoría de las personas no sabemos exactamente qué es lo que, con lo que contamos aquí en nuestra ciudad. No, muchas gracias a ti, Adriana, y gracias a ustedes por el espacio. Y los esperamos, gracias, Sergio, y los esperamos el próximo jueves. Tenemos, pues, siempre información de cada una de las organizaciones que nos acompañan. Y pues igual la invitación está abierta. Busquen en Facebook, acérquense a las instituciones que están a la mano de ustedes. También a los padres de familia, acérquense con sus directivos de escuelas, ¿verdad? Porque si hay interés por parte de los padres de familia, pues se puede lograr que el mismo directivo realice algún proyecto y busque apoyos, y aquí estamos todos nosotros. Bueno, pues entonces nos despedimos y muchas gracias, nos vemos el próximo jueves y hasta la próxima. Cuídense. Gracias, Sergio. Bye bye.